¿Puedes dejar de gritar en mi blog? A recoger mi regalo que me gané en el rebozo de mamá. Es un rebozo y va a ser una muñeca. No traigo la bebé, pero pues ahorita les mostramos ya que me den el rebozo artesanal. Déjame, sí. Déjame darte tú. Una peinada. Estoy tomando. Tengo fular. Tienes fular. Nuestros rebozos son rebozos tipo fular. Que tienes, entiendo, miré ahí que tienes uno semielástico, ¿verdad? Sí, tengo dos elásticos y tengo una mochila ergonómica. Ah, perfecto. Entonces, este te va a servir para cuando tu niña empiece a caminar. Lo puedes cargar ya, lo puedes cargar de cadera, lo puedes cargar en la espalda, porque es un rebozo rígido. Ah, okay. Y te va a servir hasta que tu niña tenga 3 años y andes en un lugar donde corra peligro, donde ande muy inquieta, donde haya mucha gente, tú te la cargas en la espalda, te la cargas de cadera. Con todo gusto. Cuando lo quieras empezar a usar, te damos la clase de asesoría con ella para que si tienes alguna duda. Estoy triste porque ayer para mí les grabé un video así rapidito de vuelvo a trabajar o me quedo en casa. Espero lo vean y espero comenten porque pues en esas estoy. Fíjense que me sucedió algo muy feo. Bueno, algo muy bueno porque ya por fin nos arreglaron la refrigeración. ¡Yupi! ¿Sí se ve? Está, sí. Así que ya. Ahorita está en 25 grados porque no tiene control. Necesito conseguir el control para poder moverle y que esté un poquito más helado. Pero pues ahorita está mucho más cómodo que antes, ¿no? Y no sé a qué hora se me mojó la cámara del celular. Entonces ahorita estoy usando la cámara de enfrente, la frontal. Y pues obviamente pues no va a tener la misma... Bueno, digo, no son como que de mucha calidad mis videos, pero... pues sí se va a notar la diferencia, ¿no? Y aquí les grabo la gordita que está bien a gusto dormida. ¿Se ve? Sí, miren. Está bien a gusto dormida mi bebé. A ver, chicas, voy a tener que aprender a grabar con la cámara frontal. Chicas, estoy arreglándome. Como ven, ya me hice las trenzas Kardashian. Estas trenzas Kardashian ya las hice desde hace más de 13 años antes de entrar a la Academia de Belleza. Pero en fin, voy a arreglarme para grabarles el tag de la mamá que estoy viendo que está haciendo mi amiga. Ay, ¿se ve? Ok, ahí Mel, ella se llama Mel y es de Guatemala. Y la conocí por un grupo de mamis youtubers que tenemos. Así que se lo voy a robar. Lo voy a hacer y lo subo el domingo, ¿sale? Un besote. Bueno, para cuando yo suba este video, el lunes,
ya tuve que haber subido el tag de la mamá 2. Un beso. Ahorita las grabo ya como quedé. Listo, chicas, ya estoy arreglada, ya estoy maquillada. Traigo un cabello aquí. Pero justo ahorita que voy a grabar, porque después me voy a ir con mi tía, esta niña se está poniendo a llorar. Así que hoy, si no les grabo, pues ya saben por qué fue. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué lloras, ¿Qué quieres? Ya le puse la gallina pintadita, ya le di la teta, no la quiere, así que no sé qué quiere. ¿Qué querrá? Voy a llorar yo con ella. Y estamos haciendo una sopita. Ahorita les voy a medir dar la receta así rápido. Daniela. Es pasta de coditos. De coditos. Y en el sartén vamos a poner una media barrita de mantequilla. Y vamos a poner una cucharada de estas. Bueno, un poco más chica. De mayonesa. Es muy grasosa, pero es muy buena. Y le vamos a poner una valvita. Hola. Salsa de tomate de su preferencia. Y ahora sí, le aplicamos. Y ahora sí, alguien ríase conmigo. Y ahora sí le ponemos la pasta. Me están mandando a Lucas allá, ellos dos, esos dos. Tenemos la pasta. Disculpen la gritadera, es que es la hora. Ok, ponemos la pasta. Y pues lo vamos a revolver bien todo. Y si la sienten así como muy clarita, le podemos poner otra valvita. Y ya después de eso ponemos queso para derretir. Puede ser queso asadero, queso Monterrey o queso Oaxaca. Pero pues de preferencia a mí me gusta el queso Monterrey. Ahorita les digo ya que esté terminado. Ok, ahí le pusimos. Disculpen al gritadero, ya saben que aquí es casa de locos. Por cierto, diarios de una abuelita. Ya vamos a empezar con esa serie también. Nada más dejen que la planeemos bien. Ah, ok, ya puse otra de valvita y ahorita vamos a poner el queso. Queso. ¿Ya le eché? ¿Más? Ya le pusimos el queso Monterrey. Ok, vamos a revolverla para que se derrita bien el quesito. ¿Qué estás comiendo, corazón? ¡Ay, qué rico está eso que no le habían dado a ella! ¡Qué rica naranjita! Y su papi aquí enfriándose. Está lavado por aquí. Creo que esta niña ya se acabó todo. Nótese. ¿De qué se acabó? Esta es su última cucharada. Y sigue comiendo. Ya se la acabó. Ya se la acabó la Elena. Creo que esta niña se acaba de terminar
todo lo que le hizo su abuelita de comida. Finish. Antes de la prueba de que la gelen, se comió todo. Hola guapas, ¿cómo están? Nada más para grabarles así rapidito, porque estoy muy emocionada porque tengo un nuevo celular. ¡Yupi! Ya ven que les conté que me voy a quedar sin computadora. Pues todavía está en pie, me voy a quedar sin computadora, ¿verdad? Eso es algo que no podemos remediar, pero sí. Ay, mi mamá. Okay. Es algo que no podemos remediar, ni modo. Pero tengo un nuevo celular. Mi esposo me lo regaló. Es un Samsung Prime, creo. Pues no es tan nuevo, chicas, pero pues sirve y tiene mucho mejor cámara. Y creo que se me ven aquí todos los defectos mucho más. Y ahorita, pues como verán, estoy ya desmaquillada, ya lista para dormir y muriéndome de calor. Aquí en Mexicali estamos, bueno, ahorita ya no sé, en la mañana estábamos a 43 grados centígrados. Y según esto, el fin de semana vamos a... Y yo con problemas con mi refrigeración.